a todos y todas desde el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Les damos la bienvenida a esta Feria del Libro y en denominada Literatura Expansión Mendoza 2020, y bueno, en especial a esta entrega de los premios del certamen literario de cuento fantástico Liliana Bodoc. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a las tres juradas que fueron parte de esta convocatoria, de este concurso: Claudia Piñeiro, Natalia Páez y Fernanda García Lao, que han hecho un trabajo muy grande, y digo muy grande en serio porque fueron más de 250 cuentos los que se presentaron. Y también a través de este momento quiero felicitar y agradecer a las más de 250 personas de escritores y escritoras que mandaron sus cuentos para esta convocatoria, lo cual la verdad que nos enorgullece mucho porque es el primer certamen que hacemos de este tipo este año, en homenaje a nuestra gran Liliana Bodoc. Quería, acá está Silvia Chaveta también, que aprovecho para saludar a la hermana de Liliana. Liliana para nosotros ha significado y sigue significando mucho, sobre todo en estos tiempos donde todo es tan fantástico y nos vemos muchas veces reflejados en sus cuentos, y siempre uno cuando quiere evadirse un poco de la realidad, agarra un libro de esos de cuentos fantásticos. Yo siempre en mi mesa de luz tengo uno, un cuento fantástico de diferentes autores o autoras, y hoy cuando llego a mi casa y lo leo, me encuentro que hay muchas cosas que coinciden con la realidad que estamos viviendo. Así que, bueno, creemos que es muy importante este certamen, y creemos que tiene que ser un certamen que sea el primero, el 2020, para continuarlo todos los años. Es la propuesta que tenemos, y es el objetivo, continuarlo ya cada año y por ahí también engrandecerlo en cuanto a diferentes temáticas. Así que, bueno, creo que es un certamen que llegó este año para quedarse. Esa es la idea nuestra de la gestión. Felicitar y saludar a los seis ganadores acá presentes. Vamos a nombrarlos. El primer premio es para Trampa para Conejos, de Fernando Cárpena. El segundo premio es para Campo Adentro, de Javier Hernández. Y el tercer premio, Un Trozo de Universo, de Santiago Clemen. Las juradas tuvieron a bien considerar tres menciones especiales, tres reconocimientos: a Los Muertos Deberían Quedarse Muertos, de Gisela Lupiáñez; Una Espina, de Marcos Martínez; y Una Piedra en el Zapato, de Germán Bianchini. A mí hay algo que me llamó la atención para bien de estos premiados, y es que hay dos que son de San Rafael, del departamento de San Rafael, uno de Junín, uno de Luján, uno de Ciudad y uno de Godoy Cruz, con lo cual nos muestra el grado de federalización que tuvo la convocatoria, que la participación ha sido muy plural en cuanto a regiones, a personas, que bueno, estuvo toda la provincia invitada, desde los sectores más recónditos de la provincia se pudieron presentar, también gracias a esta virtualidad. Si hay que encontrarle algo bueno a la virtualidad, tiene eso, que hemos podido lograr esa mayor expansión. Así que eso creo que ha sido uno de los puntos muy importantes que a mí me llamaron la atención cuando veía quiénes eran los y las ganadoras de la convocatoria y de dónde provenían. La verdad que, bueno, leí obviamente los seis cuentos y están buenísimos. Creo que el trabajo de las juradas tiene que haber sido difícil para llegar a de esos 250 poder llegar a los seis ganadores. Mencionamos también que hay dos premios, digamos, dividido en dos premios: uno que es un premio en efectivo para el primero, segundo y tercer premio, y para los seis, digamos, para los tres premios y para las tres menciones, vamos a dar inicio a ediciones culturales digitales. Hasta el momento, la editorial que tiene el gobierno de Mendoza, que es Ediciones Culturales, venía solamente editando en papel. Este año vamos a dar inicio a una edición digital, que es otro de los puntos que nos ha puesto muy contentos y poder realizarlo y llevarlo a cabo. Y el primer libro que vamos a editar, la primera edición, será con los ganadores de,
de este certamen. Y a todos y a todas los ganadores y que han sido mencionados por las juradas, les ha llegado por WhatsApp un certificado que han sido ganador o han sido mencionados por la jurada, les ha llegado por WhatsApp y luego será entregado físicamente cuando podamos hacerlo. Así que creo que básicamente es eso, la presentación, el agradecimiento a la jurada, a Silvia, que bueno, nos conocemos ya de otras cosas que hemos ido haciendo juntos desde el Ministerio, sabe que siempre estamos para apoyar la obra Liliana y para recordarla y para lo que haga falta para seguir difundiendo la obra. Y nada, solamente felicitar a los ganadores, reconocer que uno es necesario leer esos cuentos donde hay casas que saltan de un lugar a otro, donde hay casas que saltan del mar al bosque, donde hay hijos del diablo que aparecen en alguna choza, o también esas cosas tan, tan alejadas de la razón y tan lejos de la razón o de una respuesta racional, como por ejemplo cuidar una tala, un árbol, un amor de dos personas y también un calamar, cosa que a mí me gratifica mucho poder llegar a mi casa después de un día de trabajo y meterme en esos mundos de fantasía. Así que le dejo la palabra a Natalia Páez para que dé los fundamentos del jurado. Les agradezco a todos y a todas nuevamente y bueno, hasta el próximo certamen literario que hagamos del Ministerio, donde obviamente la idea es que sigan participando todos y todas y estemos en contacto. Gracias. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, por mi parte, retomar lo que decías de la figura de Liliana, el cariño por ella y su obra como referencia también a esto que estamos viviendo, este 2020 tan, tan distópico, tan raro, tan fantástico en algunas cosas. Yo voy a leer algunos de los motivos que digamos, por los cuales elegimos el primero, segundo y tercer cuento. Trampas para conejos recibió votación unánime, es un cuento fantástico con elementos oníricos y del absurdo, con un planteo original que transita el tema de los vínculos familiares también. Nos pareció un relato bien escrito. Campo adentro, por su parte, es un cuento con elementos de fantasía y terror que retoma cosas de la superchería y el sincretismo religioso propios de los cuentos que se escuchan en la montaña, errores asociados a esos paisajes milenarios con sus silencios y vientos amenazantes. Creemos que las y los lectores mendocinos podrán reconocerse en el ambiente cordillerano de este cuento. Después, un trozo de universo es un cuento sobre las limitaciones de un dios y los microuniversos entrelazados que tejen el orden del universo. Es un dios limitado a unas pocas existencias y que habita en un infinito entramado de otros dioses y existencias. Mezcla elementos de la realidad que conocemos con reflexiones existenciales y se pregunta por los motivos del amor, de los vínculos y de la existencia. Bueno, esto es lo que figura en el acta. También recordamos bueno, las menciones, ¿no?, a Cela, a Lupe Áñez, a Marcos Martínez y a Germán Bianchini. Con sus cuentos Los muertos deberían quedarse muertos, Una espina y Una piedra en el zapato. Así que bueno, por mi parte, nada, recalcar el valor de este certamen, que esperamos, como dijo Gustavo, sea el primero y que esté acá para quedarse. Y le doy el paso a Fernanda y a Claudia, que también están acá, y por si quieren agregar algo más. Bueno, arranco yo. La verdad que fue un placer leerlos. No leímos, nosotras tuvimos filtro de los cuentos, así que también hay que reconocer a un jurado previo, a un prejurado, que también estuvo, digamos, fue fundamental para llegar a los cuentos ganadores. Fue unánime el primero. Creo que estaba en la lista de las tres, y fue muy sencillo igual el trabajo con Claudia y con Natalia, porque llegamos a acuerdos, los cuentos estos nos mordieron la nuca prácticamente todos,
La verdad que disfruté muchísimo. Fue una sorpresa que hubiera tantos varones, porque la verdad es que éramos tres mujeres y el cuento era, el premio era con Liliana Bodoc ahí en el alma y en escritura. Y cuando vimos que eran tantos varones fue como, wow, ¿qué pasó? ¿No? Como realmente fue genial eso también, que no fueran todos de capital, que hubiera escritores de distintas geografías dentro de lo que es Mendoza. La verdad que son todos muy diferentes estos seis cuentos. Nos gustó también eso, como encontrar y premiar esa diferencia, ¿no? La disidencia de la realidad. Yo no creo que lo fantástico sea una evasión, creo que es un modo distinto de ver. Y la verdad que en este año sí, precisamente, o en cualquier otro, creo que las distopías siempre son modos de anticipar el horror. Y hay algo profético en la escritura y oscuro en la vida y extraño en el hecho de escribir. Es algo monstruoso también, ¿no? Ser tomado por la palabra. Nada, los felicito a los seis. Espero la antología para leerlos y recordarlos. Ojalá saliera en papel más adelante, aunque ahora es más complicado la edición en papel porque no circula. Y bueno, muy, muy emocionante ser parte de este primer llamado a concurso, que espero que sea el que anticipe varios ciclos más, que se instale como un referente dentro de la literatura mendocina con el nombre de Liliana. Bueno, nada, eso. Le doy la palabra a Claudia y los vuelvo a felicitar. Bueno, yo primero que nada quiero pedir disculpas por varios motivos. Uno es porque estoy fuera de mi casa y hay un sonido ambiente. No tenía internet en mi casa, bajé a un bar y ahora escucho que hay una música que ahora paró, pero en cualquier momento arranca, así que voy a tratar de hablar rápido para no molestar con sonido ambiente. Y también por los anteojos porque tengo un problema en la vista. Así que todo mal, pero muy que ver con estos cuentos tan extraños, ¿no? Porque todos tienen que ver con las cosas que me están pasando con el extrañamiento. El género que Liliana hizo tan bien es un género que a mí me encanta leer y que no escribo, por lo tanto me encanta leer cómo otros logran inventar mundos desde la fantasía, desde lo imposible, de lo extraño, etcétera. Y que son totalmente verosímiles, ¿no? Dentro de la lógica que plantean. Fueron cuentos, fue un trabajo lindo, fue un trabajo agradable, fue agradable leerlos y fue agradable trabajar con Natalia y con Fernanda realmente porque estábamos entusiasmadas con los textos. Entonces, eso hizo que el trabajo fuera más sencillo. Muchas gracias a los organizadores del concurso. Un cariño especial a la hermana de Liliana. Liliana es la maestra de todos nosotros para estas historias tan además en un orden tan cercano a lo que es Mendoza, la cordillera, toda la zona que ella conocía también. Tengo dos recuerdos de ella. Uno es la voz que me sigue acompañando. Y dos recuerdos, uno es en una mezquita en París, donde me llevó ella a tomar algo y había pájaros adentro del edificio y nos volaban los pájaros por la cabeza y pienso, si alguien cuenta esa historia, a lo mejor entraría dentro del género fantástico y en realidad estábamos ahí las dos con esos pájaros revoloteándonos. Y otro fue en Mendoza, en el laberinto que está en la ciudad de San Rafael, donde hicimos una serie sobre Borges y ella habló de mitología y Borges y lo hizo tan bien y fue tan interesante ese capítulo que todavía recuerdo mucho de lo que contó fuera en cámara y fuera de cámara. Felicitaciones a los ganadores, felicitaciones a las menciones y también a los participantes porque quedaron afuera cuentos que a lo mejor si hubiera habido posibilidad de premiar más también estarían en esta lista. Gracias. Silvia, no sé si querés decir algunas palabras vos también.
por hacerte presente en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, en primer lugar, el agradecimiento por la invitación, felicitaciones a todos los ganadores, felicitaciones a las juradas, un buen augurio para esta Feria del Libro Virtual. Y solamente a pedido de Mariana, decir unas breves palabras en este contexto de la premiación y en este contexto de la Feria del Libro, acerca de la presentación, si se quiere, oficial de la Fundación Liliana Bodoc. Lo cual me va a llevar un par de minutos, pero quiero arrancar con justamente palabras de la Lili. La Lili decía: la magia me autoriza a desobedecer y a morirme en la paz de los que saben que la piel es un límite impreciso y que tras la apariencia del final hay un ciclo de ave, tierra, niño, tortuga, dátil, mujer de nuevo, otra mujer, y que la magia me autoriza a no tomarme en serio que soy un individuo único, irrepetible, piel adentro. Prefiero parecerme a cada ser, la magia me autoriza, y ya muerta, llegar a la tortuga, al alacrán, al risco, como quien vuelve a casa. Estas palabras de la Lili nos abren la puerta para decir que la magia nos autoriza, y nos autoriza la propia voz de Liliana a proclamar el primer principio de la fundación, para pregonarlo en voz alta, de modo que llegue a los oídos, se multiplique en las manos y prospere en los imaginarios de quienes acompañen este recorrido. Fallaríamos en este intento si en este acto fundacional definiéramos este espacio planteando límites fijos, unívocos, paredes adentro. Fallaríamos también si nos tomáramos demasiado en serio la apariencia de final de quien generosamente y atreviéndose a cuestionar los límites de su propia piel, le dio el soplo de vida a esta fundación que honramos con su nombre. Nos atrevemos entonces a desobedecer y a soñar un espacio que nos encuentre en y desde la madre de los confines, para que por obra y gracia de la magia y del arte continúe en cada acto creativo. Así nuestro primer principio se intrinca íntimamente con una convicción. Liliana Bodoc, más que un artista, más que un conjunto de obras, es una práctica, es un modo de volcarse hacia el mundo. Y es en torno a este puesto, a esta mirada expandida sobre la vida y la trayectoria de Liliana, que construimos los propósitos y la dirección de este espacio. Este espacio nos invita no solo a contemplar la obra como un objeto cerrado y concluido, sino a ejercer el oficio de poetas. No solo a admirar su colosal imaginario, sino a ensayar otros modos de comprometer la ficción y la realidad. Nos convida a mirar el recorrido de un artista, pero más profundamente a seguir sus pasos. A llegar con las palabras a cuestas hasta las escuelas más alejadas, a las soledades más recónditas, a devolverle a la oralidad su destronado sitio en la producción del saber, a batallar en los confines del lenguaje para hacerlo en los confines del mundo, para, atreviéndonos a desobedecer, arrogarnos el derecho y el deber de cantar bellamente. Por eso, como haría Liliana, abrimos nuestra fundación como una casa, o como se puede abrir un corazón, para que sea un sitio de límites imprecisos, donde la madre de los confines no sea un fin, sino un comienzo, no un límite, sino un horizonte. Porque más allá aún de una práctica, Liliana nos propone un modo de habitar y caminar el mundo. Muchas gracias. Gracias, gracias Silvia. Bueno, desde ya, bienvenida a la Fundación, y en mi nombre en particular y del Ministerio, sabés que están las puertas abiertas y que de hecho ya estamos hablando para que el lugar físico de la Fundación funcione posiblemente en la Biblioteca Pública General San Martín, que tenga la,
la sala ahí de la Fundación Liliana Bodoc, así que estamos trabajando para eso y ojalá pronto lo podamos concretar. Prontamente vamos a abrir la biblioteca, que ha estado cerrada por el tema de la pandemia, así que con los cursos, talleres y también para préstamo de libros, como ha venido trabajando siempre en nuestra amadísima Biblioteca Pública General San Martín. Me parece que, bueno, le damos la palabra ahora a los escritores, si quieren, para que hagan un comentario sobre su participación y sobre este premio. Empezamos por Fernando, vamos a ir en orden de premiación. Fer, tu palabra. Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, ante todo, muchísimas gracias tanto a Fernanda como a Natalia como a Claudia por haber leído todos estos cuentos y por sus elecciones. Hay una cosa que es muy simbólica en todo esto, más allá de la obviedad de haber ganado o de estar en los finalistas. Yo a Liliana la conocía obviamente como lector y, contado con los dedos, tuve ocasión de conocerla en persona por talleres y por una visita a San Rafael. Atesoro profundamente una charla en un café con ella, en el cual me dio todos los motivos por los cuales yo tenía que escribir, porque yo estaba medio desanimado, entonces me decía, no, pero vos tenés que escribir, ta, 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 ta. Entonces, el haber participado de este concurso, que lleva nada menos que su nombre, y el haber logrado esta posición, para mí es como un cierre muy simbólico, y estoy profundamente emocionado por eso. Es como decirle, mira Lili, todo lo que me dijiste, mira cómo funcionó. Las ganas de escribir siguen, tengo mil cosas que hacer todavía en textos, cuentos, novelas, y estoy con una energía súper renovada, impulsada un poco también por este concurso. Así que haya literatura para rato. Estoy muy, muy, muy contento y muy honrado de haber obtenido este puesto. Muchas gracias, Fernando. Javier. Sí, ¿qué tal? Nada, primero gracias a la gente de Cultura por organizar el concurso, al jurado, obviamente, por haberse tomado el trabajo de leernos y, por supuesto, estoy muy contento con el premio. Y contar brevemente un poco que la zona rural, el cuento que mandé está enmarcado en la zona rural. Y recordar un poco, contar que el ámbito rural se presta, ¿no?, para lo fantástico, para las historias de aparecidos, para los encuentros con el diablo, la noche, la inmensidad, la soledad, son escenarios más que propicios para este tipo de historias. Y uno, bueno, yo soy periodista además, y uno como periodista por ahí ha recorrido estas zonas y se encuentra con estas historias que sobreviven, ¿no?, a la par del desarrollo de la sociedad. Sobreviven estas ideas de que el diablo habita ciertas zonas del campo o la luz mala. Digo, y eso está, un poco lo que uno busca es rescatar esas cosas, ¿no? Digo, en el medio de la modernidad, de la vorágine, del día a día, campo adentro, hay historias muy interesantes, digo, que sobreviven en el boca a boca y que uno a veces trata de rescatar y modificar un poco. Eso es un poco lo que quise hacer con el cuento, brevemente, quería reseñarlo. Una vez más, agradecerles a todos, a los organizadores y al jurado, y bueno, ojalá que haya, estoy seguro, habrá una segunda, una tercera edición del concurso de Liliana Bodoc, del que obviamente yo también he sido un gran, gran lector y admirador. Y nada, eso, agradecerles a todos y felicitarlos nuevamente por la iniciativa. Y ojalá que podamos seguir participando en futuras ediciones. Vale, gracias Javier, y sí, la idea es que esto siga para muchos años más y seguir incrementándolo. Santiago. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? También muy agradecido por haber sido reconocido. Siempre es hermoso que lo que uno escribe tenga un poco un reconocimiento, porque como decía Fernando, te ayuda un poco a escribir con ganas y con entusiasmo. Así que agradezco especialmente también a las mujeres del jurado.
Qué bueno que sean mujeres, no sabía que eran todas mujeres las del jurado, así que es algo lindo el hecho de que, bueno, en las menciones creo que había algunas escritoras que quedaron, así que está bueno también que la antología tenga diversidad, digamos, en temas de género. Bueno, ojalá que la antología tenga buena difusión. Creo que es algo que siempre a los escritores estamos tratando de hacernos un poco el espacio y el camino, nos gusta y nos ayuda, que estos premios nos ayuden un poco a eso, a llegar a personas que por ahí no hubiéramos llegado a través de nuestra propia acción. Y voy a ser un poco pedigüeño en eso. Creo que estaría bueno, creo que desde Cultura estaría bueno un poco que nos guarden los que vamos quedando en los concursos a veces, y que se nos ayude un poco a construir este camino. Es muy difícil muchas veces para los escritores que no, por ahí que no somos tanto del ambiente literario, que no tenemos tantos contactos, abrir esas puertas. Hoy en día es muy difícil que una editorial, por ejemplo, te lea un mail, te responda un mail. Entonces creo que en esas cosas hay que hacer todavía mucho trabajo y sería muy bienvenido. No sé, yo acá veo, por ejemplo, a Javier, que creo que quedó como primer premio en un concurso que se hizo el año pasado del certamen de Cuyo, ¿no? Ahí nos vimos. Ahí nos conocimos. Me tenés de hijo, siempre no, salís arriba. No, al contrario, mucha admiración. Bueno, nada, me parece que está buena también para que nos conozcamos entre los distintos escritores, y para que se generen instancias de decir, bueno, que no quede solo acá, ¿no? Y a través de esto se pueda generar nuevos proyectos, quizás. A mí se me había ocurrido el año pasado decir, che, estaría bueno juntar por ahí algunos de los autores que han quedado en la antología y decir, che, ¿por qué no sacamos otra antología este año? A ver si de Cultura nos apoyan para esas ideas. Creo que es muy necesario y a veces sobre todo para salir también de la provincia de Mendoza, que a veces lamentablemente Dios atiende en Buenos Aires, y a veces está bueno también. Bueno, lamentablemente este año no pudimos viajar a la Feria del Libro. Bueno, no se hizo la Feria del Libro, obviamente había una actividad de Cultura que nos apoyaba para poder ir, y eso está bueno, y me parece que esas cosas están buenas y que hay que mantenerlas y reforzarlas. Bueno, nada, no me extiendo más. Vuelvo a agradecer a todos y a felicitar sobre todo a los demás escritores y las demás escritoras. Dale, gracias, Santiago. Tomo lo que decís, me parece que está muy bien. Creo que esta antología va a tener una gran difusión porque, además de que se lo merece, va a ser el primer libro digital que vamos a editar, así que va a tener una gran difusión, y además el tema de la virtualidad lo que nos da es eso, es que Dios atiende en Buenos Aires, pero internet hay en todo el mundo, entonces podemos salir por arriba de esa encrucijada en la que estamos, de ese laberinto vamos a salir por arriba. Así que dale, gracias por las palabras, Santiago, y Gisela, tu turno. Uy, qué nervios. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ah, bueno, genial. No me ven por lo que veo. No hay suerte con lo que me vean. Bueno, primero que nada, agradecerles a Cultura y a las juradas por sus devoluciones, por la convocatoria. Me pareció genial esto de una convocatoria hecha en honor de Liliana Bodoc y que se dedicara al tema del género fantástico, ¿no? Porque, bueno, yo soy escritora de fantasía, ciencia ficción, todo eso, y la verdad es que mucha difusión no hay, no se consigue. Entonces, bueno, me pareció espectacular que hubiera una convocatoria dedicada exclusivamente a eso. Me encanta también la idea de que vaya a tener una difusión a través de internet. Creo que ha sido como la opción, ¿no?, en estos momentos de pandemia y demás, para difundirnos.
Yo lo veo como algo, algo positivo, no, como, no, no tanto como negativo, que tengamos la posibilidad de difundir las cosas en digital, nuestros escritos, nuestros textos. Llegamos más lejos, no dependemos de dónde atiende Dios. Y bueno, nada, me encanta estar acá con toda esta gente talentosa. Muchas felicitaciones a todos los ganadores también. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, Gisela. Marcos. Hola, ¿qué tal? Yo, en primer lugar, yo creo que el premio, por lo menos para mí, ha sido que me lean las juradas, digamos, es como muy importante llegar a ser leído por escritoras reconocidas, está como buenísimo. Entonces, celebro eso y celebro también este certamen, me parece buenísimo y me parece buenísimo que se instale. Yo también soy un poco fetichista del libro, me gustaría que además de lo digital estuviera la antología en papel, porque me parece que es otro tipo de lectura, otra cosa también, ¿no? Para un escritor que no viene de lo fantástico, a diferencia de mis compañeros y compañera que hablaron recién, es un honor también estar como en esta lista. Y por último también decir que en este contexto y también en el marco de que se han presentado tantas propuestas en este concurso, estaría buenísimo que las menciones también recibamos algún premio económico. Me parece que no está en las bases, ya lo sé, pero bueno, es una especie de consejo también, porque la verdad que no la estamos pasando bien, y si pensamos en la literatura, bueno, el Estado provincial organiza el Vendimia, ¿no es cierto? Son cinco autores y autoras que han sido premiados, y además estamos acá, hay tres autores que han sido premiados económicamente y tres más que hemos sido reconocidos, digamos, está buenísimo, pero solo son 8 autores en toda la provincia y autoras que han recibido, digamos, un pago por su trabajo, digamos, un premio económico, y estaría buenísimo que por lo menos pasemos al dígito, a los dos dígitos, del dígito a dos dígitos, y que seamos por lo menos 11 autores los que en esta situación, digamos, recibamos eso. Por otro lado, bueno, eso, buenísimo, muchas gracias por todo, y muy, muy agradecido y muy contento también con el certamen y con las juradas, y muy ansioso también por leerles a todas y a la compañera escritora también en la antología que se vendrá. Muchas gracias, Marcos. Y queda Germán Bianchini. Bueno, he quedado para el final, ya no me quedan cosas para decir a mí. No, en realidad me sumo a las opiniones, a los comentarios, es muy enriquecedor siempre establecer así este tipo de reuniones, en este caso, bueno, en relación obviamente al certamen, pero me hace muy feliz escuchar las opiniones de todos. Principalmente, bueno, quiero agradecerles a todos los participantes, ¿sí? O sea, desde todos aquellos que se inscribieron, enviaron trabajos, porque en realidad son todos necesarios para que todo esto tenga sentido, ¿no? La gran labor realizada por las tres personas, las tres escritoras que han formado parte de este jurado, el esfuerzo que hace cada uno desde su lugar es muy, muy importante, justamente para mantener estos aspectos de la cultura activos, vivos, ¿no? Redondeando la idea, en realidad yo lo que pienso, así en términos generales, es que todo, para mí el mundo es fantástico, básicamente. Lo que pasa es que con el transcurrir de los años uno deja de verlo, ¿no? Es como que uno lo ve con más claridad cuando es chico, ¿sí? Ahí ve lo fantástico que es todo. Ya sea bueno o malo, se puede percibir. Va pasando el tiempo y se va poniendo todo un poco gris. Y hay algunas personas que tienen la habilidad de seguir viéndolo, y muchas de esas personas son las que también tienen la habilidad de poder contarlo y volver a mostrárselo a quienes ya dejan de verlo, y poder mostrar nuevamente y redescubrir toda esa fantasía que hay alrededor, incluso en las cosas más sencillas, pero que uno ya las vuelve tan cotidianas,
que dejan de tener un valor. Así que, bueno, los felicito nuevamente a todos y les agradezco también por esta oportunidad y también me sumo a los pedidos de que todo este tipo de certámenes y instancias puedan seguir existiendo, ¿no? Que no se vayan quedando también ahí aplacadas con el tiempo, porque es algo realmente positivo para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Germán. Tomo nota de todo, realmente sí, la idea es que esto siga, la idea también es, me sumo a lo que dice Marcos, tratar de mover el ambiente de la literatura un poco más, porque es verdad, ha habido mucha ayuda por ahí en toda esta pandemia por parte del Ministerio a las otras disciplinas artísticas, y por ahí los escritores y escritoras han quedado un poco al margen. No ha sido intencional, sino que ha sido una cuestión que así se ha ido dando, pero tomo todos los consejos y bueno, y ojalá este mundo fantástico que estamos viviendo nos siga uniendo en convocatorias, concursos y premios, y volver a agradecer por última vez a las tres juradas, Fernanda, Natalia y Claudia, y a Silvia por su participación, y felicitarla por la Fundación Lili Bodoc, que vamos a tener prontamente funcionando en nuestra Biblioteca San Martín, a los escritores y a la escritora Gisela también por los cuentos, fueron excelentes todos, muy agradecidos desde el Ministerio, les dejo un abrazo grande y bueno, gracias por participar en esta presentación de la Feria del Libro 2020, Literatura en Expansión de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.